conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Bueno, comenzando por la localización del campo. Entonces, este campo se encuentra localizado en el flanco noroccidental de la cuenca Valle Medio del Magdalena, entre los límites del departamento de Santander y Bolívar, con un área de 3.000 acres, con 6 kilómetros de largo y 2 kilómetros de ancho. Lo delimita también la falla Caño Patico, al sureste la falla Cantagallo y al sur la falla de rumbo de Ibagué. Se encuentra ubicado a 290 kilómetros de Bogotá, al noreste de Bogotá, y 20 kilómetros al noreste de Barrancabermeja. La historia de producción comienza con el descubrimiento del campo de entre 1941 y 1949 e inicia la producción en 1942, obteniendo así en 1962 su máxima producción de 20.300 barriles de petróleo por día, y llegando a su mínima producción posteriormente en el año 2003 con 5.000 barriles de petróleo por día. Para el año, bueno, dependiendo de esto, cómo llegó a la mínima producción, se realizaron campañas para aumentar la producción y en el año 2012 se llegó a unos 16.000 barriles de petróleo por día. Los métodos que se implementaron para la producción de este campo se generó principalmente con producción primaria desde 1943 hasta 2006, ya sea con gas en solución, acuífero activo, gases y segregación gravitacional en el bloque 5, debido a la falla Cantagallo. Después se dijo o se sustituyó esta producción natural por sistemas de levantamiento artificial, como bombeo electrosumergible, bombeo de cavidades progresivas y bombeo mecánico y gas lift. Es como la historia del campo más que todo. Este campo cuenta con 101 pozos productores y 38 pozos inyectores. En la imagen que les muestro en este momento está la historia de producción de este campo e inyección, en donde muestra la tasa de inyección de agua y la tasa de inyección de hidrocarburos antes y después del levantamiento artificial. ¿Te puedo molestar un segundo? Es que estamos viendo, es como la presentación, no, la estamos viendo pequeña, vemos una pantalla negra y dos diapositivas. ¿Hay Bueno. posibilidad que la puedas poner más grande, porfa? Sí, espérame. Creo que queda mejor salirte y volverle a dar y presentar. ¿Está? ¿Ya? ¿Ya te da? ¿Ya te muestra? Ah, no, espera, ya sé qué hacer. Pero ahora. Listo, Yuyis, ahora sí, perfecto. ¿Listo? Ah, ok, qué pena. Bueno, como les decía, en esta figura se muestra la historia de producción e inyección del campo, mostrando la tasa de producción de agua y la tasa de producción de petróleo por métodos primarios y secundarios. La segunda imagen, la que se encuentra en la parte inferior, se encuentra la producción acumulada de agua y de petróleo, siendo la verde de petróleo y la azul de agua. Bueno, ya continuamos con los polímeros de inyección. Entonces, el proceso también a la inyección de polímero se le denomina inyección de agua mejorada, en donde la inyección de agua mejorada es un proceso en el cual el polímero es mezclado con el fluido de inyección, en este caso es agua, y es lo que genera un asemejamiento, por decirlo así, de la viscosidad del crudo, con el del crudo, para mejorar la relación de movilidad y la eficiencia de desplazamiento volumétrico. Como observan en la figura, la inyección de agua
va como de menos uniforme que la inyección del polímero. O sea, lo que busco aquí es generar un mejor barrido y generar un mayor factor de recobro para obtener así más hidrocarburo hacia la superficie, en la superficie. Listo. También los polímeros de inyección en la industria, los polímeros más utilizados son los sintéticos, como la poliacrilamida parcialmente hidrolizada, HPAM, que es con la que vamos a trabajar o trabajamos en este proyecto, en este trabajo. Los polímeros, biopolímeros, como la goma sántica, los polímeros naturales y derivados, como la goma Ward, el carboximetin celulosa y el isoetilcelulosa. La poliacrilamida parcialmente hidrolizada, como les comenté, pues es poliacrilamida que se hidroliza mediante la hidrólisis, es aquel proceso que reemplaza los grupos amida por grupos carboxilo, generando así un adicionamiento de cargas negativas, por lo cual estos generan un gran efecto en las propiedades reológicas de las soluciones poliméricas. Es decir, cuando yo agrego grupos negativos, lo que me va a hacer es estirar la cadena de polímero y alargando así la cadena y obteniendo mayor viscosidad. Esto es lo que se adquiere con el polímero. Al adicionar sal, esto nos genera un rompimiento de estas cadenas, entonces, por ende, es una reducción en la viscosidad, lo que no es bueno para este proceso. La estabilidad del polímero, bueno, acá les muestro la poliacrilamida parcialmente hidrolizada, cómo se hidroliza y pues qué pasa si le agregamos sal, el ion sodio, y genera un rompimiento, una disminución en la viscosidad. Después está la estabilidad del polímero. La estabilidad del polímero va ligada directamente con la degradación. Esta degradación es cualquier proceso que rompe la estructura molecular de las macromoléculas, es decir, descompone las moléculas. Lo que vemos aquí, bueno, en estas podemos encontrar diferentes degradaciones, como la degradación térmica, la degradación mecánica, la degradación biológica y la degradación química. En este caso, en esta imagen, les estoy mostrando la degradación térmica, que es donde se presenta la hidrólisis. A mayor temperatura, pues va incrementando las cargas negativas. Es decir, a medida que vamos incrementando la hidrólisis, va a ser peor. Por eso es poliacrilamida parcialmente hidrolizada, porque no es completamente hidrolizada, por decirlo así. Donde se generan precipitación con divalentes, y estos divalentes, ¿qué hacen? Rompen las cadenas y disminuyen la viscosidad. Se precipitan. Unas ventajas de la poliacrilamida parcialmente hidrolizada es la excelente inyectabilidad y propagación, el alto poder viscosificante, la buena y larga estabilidad en condiciones de yacimiento leves, es rentable, alta capacidad de producción en todo el mundo y no es tóxico. Y pues tiene como todos desventajas que es sensible al cizallamiento. O sea, eso viene también por el lado de degradación mecánica, que a medida que tú aumentas la velocidad de corte o el shear rate, pues rompe las cadenas y se disminuye la viscosidad. Es sensible a la temperatura, a pesar de que este tiene un alcance hasta 120 grados Celsius. Es sensible a la sal, sensible a la degradación química y tiene una biodegradabilidad baja. Ya como tal, las fuentes de agua, tenemos que tener en cuenta la calidad de esto. Tenemos que garantizar la calidad del agua. ¿Para qué? Para que no las variables, diferentes variables, no nos afecten esta solución. Es decir, las variables pueden ser la salinidad, grasas, aceites, sólidos en suspensión, pH, dureza, oxígeno, hierro, entre otros. Esto nos puede generar afectaciones en la eficiencia de la solución. Como les muestro en la imagen, así se genera la producción de la inyección de polímeros. Se inyecta y se produce por un lado. Por el lado izquierdo se está inyectando y por el lado derecho se está produciendo. Entonces, está la zona de aceite, el bache de polímero y el bache de agua. Siempre que tú inyectas polímero, después un bache de agua y otra vez.
Entonces, va el bache de polímero barre y el bache de agua barre lo que deja el polímero. Y así. Bueno, ya como tal, el piloto de inyección de este campo, este fue el primero desarrollado en Colombia por Ecopetrol. Del año, en el 2013, pues se planteó todo y se puso en marcha. 2014 se puso en marcha en el campo Casabe, 2015 Chichimené, en el 2017 en La Cira, en el, bueno, en el 2014 también en Palo Grande, Cebú, y en el 2019, el año pasado, estaban haciendo el proyecto de expansión de estos dos pilotos, o sea, ya como tal inyección de polímeros en el campo Yariguí Cantagallo y Casabe. Para la selección de agua, de área, perdón, para realizar el piloto de inyección, se hace una comparación de campos análogos en los cuales se utilizan los métodos de EOR. Esto es para reducir las incertidumbres y entonces se realizan unos determinados estudios. Este campo está delimitado por 5 bloques. En el bloque 5 obtenemos, contiene el 77% del original, aceite original en sitio, original o in place, perdón, estimado más o menos en 1.048 de barriles, por decirlo así, millones de millones, miles de millones. Y entonces aquí seleccionamos dos patrones. En estos patrones, pues medidos principalmente, se hace una selección de áreas mediante los análisis de mapas de burbujas, identificando las áreas de gran inyección y o producción, y este nos arrojó que es el bloque 5, como les comentaba anteriormente, y el historial que tenía en producción y en inyección. Entonces, los que están en moradito son el pozo YR504 inyector y el pozo YR510. Estos dos son inyectores con patrones con el que vamos a trabajar en este. En este caso va a ser el de YR504, que tiene como pozos productores, es un patrón invertido, que tiene como pozos productores el YR86, el YR87, el YR38 y el YR99. Esto es como la delimitación de con si inyecto, produzco por estos lados, pues para los que no están familiarizados con el tema. Listo, entonces, para esto se realizó una implementación y monitoreo, un screening y un análisis de reservorio y selección de área piloto, lo que les acabo de comentar, cómo seleccionamos las áreas y, bueno, seleccionaron las áreas y todo. Después se lleva a hacer un análisis de laboratorio, con la cual se cumplen dos fases. La primera fase es la recopilación de información de las propiedades de las rocas y los fluidos del yacimiento o de la formación del patrón, por decirlo así, para posteriormente enviarla a los proveedores. ¿Para qué? Para que estos hagan un polímero que sea apto para estas condiciones y sea, pues, el mejor. Entonces, la segunda fase se hizo con un estudio de mercadeo con los proveedores para presentar sus mejores productos con la información básica. Eso fue lo que se hizo. Ya después se realizó la simulación. Las pruebas que ellos realizaron en el laboratorio fueron pruebas de compatibilidad y solubilidad en el agua. También la viscosidad en función de la concentración y el factor de retención, entre otros. Esas fueron unas de las pruebas que se hicieron en el laboratorio. Y seleccionando así de 13 polímeros que pues fueron presentados, seleccionaron dos. Ya después se realizó una simulación numérica, en donde se actualizaron los estudios de la simulación con los datos del laboratorio que se arrojaron anteriormente y haciendo un análisis de sensibilidad sobre la concentración. Es decir, yo inyecto a 1.500 barriles por día y con tanta concentración. En este caso fue 550 concentración y 1.500 en uno y en otro, porque lo hicieron en los dos patrones. Y así fueron arrojando resultados, como por ejemplo, ellos inyectaron 0.2 barriles volúmenes por uso de polímeros.
Y con, como les decía, 1.500 barriles por día, con 550 ppm y 1.500 partes por millón, o sea, 1.500 partes por millón. Dando así una respuesta de 12 a 16 meses de producción de hidrocarburos. Bueno, como tal, ya pusieron en marcha el piloto y hicieron el rendimiento de producción e inyección. Este resultado les dio antes de lo esperado. Y como conclusión, les costó, bueno, les dio después del análisis financiero que hicieron, un costo de barril producido de 4.6 dólares por barril, una producción acumulada de más de 0.25 millones de barriles de aceite. El pozo inyector Jaire 504 es un piloto exitoso replicado en otros campos del país, como lo vimos en Chichimené, Casabe, La Cira, Palo Grande, Cebú, etc. Bueno, ya como tal, la metodología. En la metodología utilizamos nosotros para evaluar estas concentraciones en el laboratorio, hacer las soluciones madre y las disoluciones, la norma APIRP 63, esta que nos aporta los cálculos y los equipos requeridos para realizar la preparación de las soluciones. Con los cálculos, hallamos la cantidad requerida de la solución. Y pues con ayuda de los equipos de mezclador y agitador, preparamos las soluciones de la isla 6, captación y 4060. Estas tres son nuestras fuentes de agua. La isla 6, teniendo una concentración de salinidad de aproximadamente 14.000 ppm, captación 200 ppm aproximadamente, y 4060 es una combinación de 40 isla 6, 40% isla 6 y 60 captación. Después de preparar las soluciones, hicimos una medición de viscosidad con el viscosímetro Brookfield y arrojando las diluciones de las soluciones, las viscosidades de las fuentes 40-60, captación y isla 6. Aquí ya les voy a mostrar como tal las preparaciones de las soluciones madres. Encontramos en la cómo está compuesta la solución de la isla 6, del agua de inyección de isla 6 y del agua de captación. Si notan que el NaCl, la sal, es mayor, mucho, mucho, mucho en la isla 6 que en la de captación. Entonces, para preparar la solución madre, lo que nos indica la norma API es que en un agitador generamos la solución madre de 5.000 ppm. Y posteriormente se diluye a diferentes concentraciones. El agitador se coloca más o menos en el borde, cubriendo un 75% de la solución, y esto genera un vórtice. Este vórtice, en este vórtice, bueno, se debe ajustar la velocidad de 60-80 RPM. No debe ser tan rápido porque para evitar la degradación mecánica. Entonces, al generar este vórtice, lo que hacemos es agregar pausadamente nuestro polímero sin que se genere grumos, es decir, ojos de pescado, por decirlo. Eso no nos conviene. Entonces, lentamente, pasito a pasito, se va agregando el polímero. Bueno, esto se acelera durante 2 a 3 horas. Y se deja de reposar durante toda la noche, un promedio de 24 horas. Ya después, bueno, en las imágenes podemos observar la solución con agua madre, que es la que está en el bíquer de plástico, y el agua sintética de captación y de esto. Y cómo medimos la cantidad de agua. Entonces, para la preparación de disoluciones, necesitábamos una concentración de un volumen de 50 mililitros, por lo cual, de cada fuente, con cada fuente. Entonces, con esta ecuación de C1, B1, C2, B2, el C1 es nuestra concentración de polímero de la solución madre, el volumen 1 es de la solución madre en mililitros, el C2 es la concentración del polímero, pues delimitadas, que necesitamos 200, 500, 1200, 1500, 3000, y el B2, pues es el volumen requerido para esto. Entonces, lo primero que hacemos, pues es hallar el volumen de la solución madre para poder
así con una jeringa, inyectarla y complementarla con el volumen del agua de fuente. Así preparamos nuestras soluciones. En total nos salieron 15 disoluciones, de las cuales, bueno, porque son tres fuentes y de cada fuente obtuvimos 5 concentraciones. Es decir, de la isla 6 tuvimos 200, 500, 1200, 1500 y 3000. De la captación igual y de la 4060 igual. Aquí obtenemos la medición de viscosidad. La medición de viscosidad, con las 15 pruebas obtenidas del proceso de preparación y medición anteriormente mencionadas, se llevan aquí al viscosímetro Brookfield, que lo encuentran a su parte derecha, la imagen, y este utiliza el principio de la viscosimetría rotacional, que mide la viscosidad captando el par de torsión necesaria para hacer girar la velocidad constante el huesito inmerso. No sé si alcanzan a ver, ahí debajo en la pantalla hay como un cosito plateado, un tubito plateado, ese es el huesillo, y está inmerso dentro del fluido, ahí hay como un vasito, por decirlo así, y ahí comienza a rotar. Esto, al momento de rotar, uno lo pone, digamos, nosotros lo pusimos a temperatura constante de 59 grados Celsius, y a un shear rate constante de 7.338 segundos a la menos 1. Entonces esto va tomando, esto funciona durante 10 minutos, cada 2 minutos toma la viscosidad. Entonces por eso en el cuadro, en la tabla, vemos las tres fuentes de agua, las concentraciones de polímero y la viscosidad arrojada. Si ven que obtenemos, digamos, 200 ppm, obtuvimos 5 viscosidades, pero nosotros lo que hicimos es hacer un promedio para obtener pues el promedio de estas 5. Ya en 1500 de agua de captación, las viscosidades eran muy altas, y este utiliza diferentes huesillos para hacer girar y para hallar la viscosidad. En estos casos, en los anteriores, habíamos utilizado la ULA 0, que nos medía esa medida hasta 100. Entonces, en 1500, no, a nosotros se nos olvidó. Entonces, por eso están esas casillas en blanco. En 3000 ya cambiamos a una de DIN 86, arrojándonos estos datos, estos resultados. Ya más adelante les muestro cómo quedó, pues, las gráficas de este. Bueno, continuando con la metodología, hicimos una simulación. La simulación, utilizamos un software empleado que tiene con diferentes programas destinados para simular diferentes fenómenos que pueden ocurrir dentro del yacimiento. Está INEX, que es un simulador Black Oil, STARS, que es de constantes de equilibrio, y GEM, que es un simulador composicional de la ecuación de estado. En este software se presentan 4 parámetros importantes que nosotros deseamos simular. El primero se rige por estar involucrada la roca, la absorción del polímero, retención, entrampamiento y la velocidad de propagación en el yacimiento. El segundo es el volumen de polvo inaccesible. El tercero es la viscosidad de la solución versus la concentración del polímero y las tasas de corte relacionadas con la reducción de movilidad. Este es uno de los que más, como que más tuvimos en cuenta, por lo que nosotros manejábamos diferentes concentraciones de polímero para hallar diferentes viscosidades de la solución. Y por último, la reducción de permeabilidad después del proceso de inyección de polímero, es lo que les comentaba aquí, primero se inyecta polímero y después ahí sí un bache de agua. Entonces, para la simulación necesitamos unos datos generales que son como la configuración, son la configuración del reservorio, la creación de patrones, lo que yo les mostraba en la imagen de lo del piloto, las condiciones generales, cómo estaba, qué temperatura, en dónde se encuentra, las condiciones geológicas, todo eso no lo pasan a nosotros y nosotros lo volvemos dinámico, de estático a dinámico. Las propiedades de la matriz, los componentes PVT, que ya también, y las fechas en las cuales se van a generar los eventos de inyección. Después se genera la inyección de agua y polímero.
Entonces, en este se tienen en cuenta las fracciones molares. Entonces, está por tanto de polímero, tanto de agua. Entonces, 0.99 de agua, 0.01 de polímero, por decirlo así. Ya como tal, en el procedimiento, se llevó a cabo los parámetros de concentración del polímero en tres diferentes fuentes de agua, como les comentaba. Entonces, nosotros utilizamos esas concentraciones y lo que hicimos es llevarlas a nuestro viscosidad objetivo. Queríamos hallar una viscosidad objetivo para las tres fuentes de 10 centipoise, cuánta concentración necesitaba. Bueno, aquí obtuvimos esto con los datos del laboratorio, que para 10 centipoise, de acuerdo a unas ecuaciones cuadráticas que nos salieron en las gráficas, nos daba que eran 373 ppm, de 40-60.646 y de isla 6, 2.296 para cada uno, concentración de polímero. Ya después obtuvimos con el modelo del campo, lo que hacíamos es mirar, este modelo fue entregado por la empresa, el cual presentaba ya una historia de producción. Pero nosotros quisimos hacerle la inyección a partir del 15 de marzo del 2014 hasta 2035. Las propiedades, bueno, ya como tal, nosotros entramos al simulador y vamos al ítem de Components bueno, Liquid y Fluidos para mirar la temperatura y las viscosidades. Como pueden observar, nosotros creamos un nuevo polímero, que es polímero-bajo. En este polímero-bajo nosotros pusimos la viscosidad objetivo de 10 centipoise a diferente temperatura, para cuando lo vayamos a simular, nos alcance esa viscosidad. Ya otro método por el cual hacer esta medición o esta simulación es por Process Wizard. Este genera diferentes pasos, entonces este es un complemento del simulador. En este caso sirve para ingresar los datos del laboratorio y así obtener la predicción del comportamiento de la solución frente a las condiciones del reservorio previamente definidas. En este se muestran los siguientes pasos que, pues, si ustedes ingresan al simulador, ven y se guían por cada uno. Entonces, en este tiene como el efecto de establecer los valores de las fuentes, de esa línea de las fuentes, es decir, la de captación de 200 ppm de sal y la de 314.000. Bueno, ya como tal, los resultados y análisis de laboratorio, entonces, y análisis, entonces, el resultado del laboratorio, encontramos que en la isla 6, a medida que aumentábamos la concentración, pues aumentaba la viscosidad, y obtuvimos esta ecuación con la cual hallamos a la viscosidad objetivo. Para una viscosidad objetivo de 10 centipoise, encontramos una concentración de 2.500, siendo la mayor concentración. Necesitábamos más concentración en la isla 6 que en la de captación, si se dan cuenta, y la 40-60 era la de la mitad. No, no, pues no varió mucho de lo que esperábamos. En esta es la comparación entre las tres curvas. Si notan, la de 40-60 y la de Isla 6 están muy pegadas. Nosotros esperábamos que por la de cuar que 40-60 tenía mayor porcentaje de captación, iba a estar un poco más arriba, iba a tener más viscosidad, pero resultó inclinándose hacia el lado de la salinidad y esto nos arrojó que a pesar de tener un bajo porcentaje de isla 6, la salinidad es relativamente alta para generar un efecto negativo en la viscosidad del polímero. O sea, sigue siendo óptima la utilización de la agua de captación para realizar la solución polimérica. En cuanto a la simulación, nosotros decidimos realizar y graficar cómo se mostraba cada caso de acuerdo a la distancia versus la viscosidad. Entonces, si ustedes observan,
En esta, digamos, de la captación, todas están llegando a la a 10 centipoise en la parte de abajo, buscan viscosidad del agua. Entonces, todas están, digamos, si es las 6 y 40, 60, están llegando a 10 centipoise, pero la de captación supera los 10 centipoise. Es decir, a esta fecha, el 1 de enero del 2016, vamos a alcanzar y sobrepasar los 10 centipoise. Es decir, antes de llegar a esa fecha, en el 2015, ya estamos sobrepasando eso. No, o sea, las gráficas hablan por sí solas. Observando los incrementales, nosotros tuvimos en cuenta el patrón. Por cada patrón, entonces el pozo productor Y de 38, el pozo productor 86, YR 86, el pozo productor YR 87, el pozo productor YR 99, nos arrojó resultados similares, excepto en el último pozo, que observas el agua de isla 6 y el agua de inyección. Entonces, como la inyección de polímero casi es igual a la inyección de agua en este pozo, pero en las anteriores siempre hay un incremental de 200.000 barriles, más o menos. Aquí se encuentra. Ya de agua, se observa que a pesar de estar inyectando polímeros, se reduce la producción de agua. La inyección de agua va a ser siempre mayor. Se observa una inyección de agua mayor que la inyección de polímero con isla 6, con agua de isla 6. Bueno, y nosotros hicimos incrementales de agua, pero solo con el pozo inyector YR504, en donde miramos el agua de captación, siempre porque siempre va a ser a la misma RPM y siempre se va a producir pues al mismo esto, entonces lo graficamos de esa forma. Ya para el factor de recobro, que es lo que nos interesaba a nosotros, mirar cuánto nos ganábamos de recobro, por decirlo así, hallamos nuestro original winning place mediante una selección de un segmento, por decirlo así, es que me acuerdo la palabra especial. Entonces, esto nos arrojó que teníamos un original winning place de 1.543.860. Sobre una producción de petróleo, o sea, una producción de petróleo sobre el original de 456.514. Multiplicado por 6, vamos a obtener el factor de recobro del 30%. Y para finalizar ya el análisis financiero, de manera rápida, nosotros, acá les presento un diagrama esquemático de la inyección del campo, principalmente como se inyecta, el almacenamiento del polímero debe ser un lugar oscuro, fresco, para que no se altere, porque si se llega a alterar, si les llega a entrar luces, se degrada, todo lo que les hablaba anteriormente, se afecta la estabilidad. Se agrega la tolva, se hace una mezcla, pasa por diferentes procesos y así llega y se bombea, hasta los pozos de inyección. Para esto tuvimos en cuenta un TIO, un precio del barril de $55, una calidad de menos 3.05, una tasa interna de retorno del 10%, unas regalías del 8% y unos impuestos del 33%. Resumiendo, nosotros hicimos el valor presente neto con respecto a los casos de flujo y nos da una captación de 6.426.313, 40-60, 5.947.377 y una isla 6 de 5.556.231. Es decir, nuestra fuente y nuestro pro que nos va a dar mejores resultados y va a ser beneficioso financieramente y de todo aspecto, va a ser nuestra agua de captación. Es decir, es mejor trabajar con agua de captación porque así tenemos menos ingresos en polímero, menos ingresos en diferentes herramientas que con la isla 6 ya nos va a reducir todo esto. Ya como resumen total, el volumen por uso del patrón es de 3.2 millones de barriles, miles de millones de barriles. La concentración del polímero fue de 500, 1641, 2500.
La meta de la viscosidad, 10 centipoints. El Brent de referencia, $55 por barril, un incremental de 456.514 y el BPN de cada uno. Y el costo por barril incremental es de $8.6 por barril, $11.2 por barril, $13.3 por barril. Es decir, así, esto, la decaptación, pues es el ideal para implementar en este caso. Ya como conclusión, les traje tres conclusiones, nomás así rápido. Se generaron diferentes soluciones poliméricas a partir de las pruebas de laboratorio con concentraciones que varían desde 200 hasta 3000 ppm de polímero con cada fuente de agua, generando así 15 muestras de diferentes, pues, para generar la viscosidad objetiva de using POIS, lo que ya les comenté. Se obtuvo como resultado de la simulación un factor de recobro del 30%, el cual es obtenido por todos los métodos de recobro, lo cual indica que utilizando una viscosidad objetivo para las tres fuentes se debe obtener el mismo resultado. La fuente de agua de captación presentó un valor presente neto de $6.426.313, lo cual permite determinar que es el mejor escenario para realizar el proyecto de inyección de polímeros del campo Yarig y Cantagallo por la disminución en los costos del polímero con respecto a las demás fuentes evaluadas, el cual fue de $267 por barril con respecto a 877 de 4060 y 1.337 de Isla 6. Bueno, algunas recomendaciones, que se recomienda realizar el mismo procedimiento de este proyecto con una mezcla de 2080 de agua de Isla 6 y captación, para ver cómo, si mejora el perfil de viscosidad, si aumenta, si se inclina hacia el lado de captación. Y eso es todo, la bibliografía, muchas gracias.